If I could, then I would so far, so misunderstood crush. Every day away since I met you. Been daydreaming. Every day away since I met you. Each night. Been daydreaming. Un clima agradable en este magnífico Parque de los Príncipes. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Esto será, Marito, te digo una cosa, fantastic. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido... ¡Puede ser gol! ¡Se viene el gol! De película, lo rápido y furioso. La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Esto es lateral. Se le va ahí, lo dejó atrás. Dejó tapar bien la bocha. Interceptan bien la pelota. Este pase tiene potencial. Ahí llega el centro. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiran. Turma el pase, Marito, interceptado. Ramiro. Ahí va, buen pase. Recibe compañía. Bueno, el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar. ¿Saca tarjeta o no? Ramiro. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Disparo peligroso! Paciente, sabiendo que con este toque de pelota se les puede abrir un espacio. Y con esta acción ya pueden respirar tranquilas. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. Y ahí le pega la pelota. Una buena manera de frenar una pelota que venía complicada. Excelente control. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner. Ha recuperado muy bien, valiente. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Valiosísimo el trabajo de esta jugadora. Ramiro.
consigue dejar la marca atrás. La pelota bloqueada. Defiende bien para recuperarla. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Hasta acá llegamos con los primeros 45 minutos en el Parque de los Príncipes. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. No pasa nada, sacan desde el fondo. Acá hay fuera de juego, se apura un poco. Dirección de pase. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Ramiro. Se ha terminado el dominio. Lo están presionando cerca del área. Ahí se viene y lo va a tener. Llegando el balón al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Decide cambiar de vereda, va por dentro. Pasa la marca, pinta bien. Pasó cerca y no pudo ser. Es una pena, Fernando, porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar, si cabe la palabra, un poquito más el resultado. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Han levantado la bandera. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Picó el balón! ¡Brillante como picó la pelota! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Y vemos la forma de pegarle por arriba de quien estaba defendiendo el arco y se convierte en un golazo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡Gana bien en el pie a pie! ¡A la pelota al área! ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota. Yo no sé qué te parece a vos, Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero le pegó un poquito demasiado fuerte. Ahí le van a llegar a encimar. Ahora la tiene el otro equipo. Buena intervención del cancerbero. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador y el público se hace sentir. Ha rechazado bien ese córner. ¡El bombazo! ¡Qué buena tapada! Pelota que va al área con ganas. Y ahí se viene el rechazo. Gran corte defensivo. ¡Gracias!
Esto es lateral. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. El centro magnífico. Pelotazo que va al palo. Parece que ahí ha terminado la jugada. Si hay que buscar la figura en este partido, me parece que es el arco, ¿eh? Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Queda muy poco en el partido. Con esta puede ser el de la victoria. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Y míralo cómo avanza con la pelota. Ese centro que va al área. ¡Gol! Si te lo cuentan, no se lo crees a nadie. Lo están ganando. Es un gol de esos que se dicen en los últimos minutos. Gol es gol. Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno, los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo pagaron. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Necesitan empatar, esta puede ser la oportunidad. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Se va la pelota y hay saque de arco. Entramos ya en el último minuto de juego. Silbato final y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil, en un ambiente en contra. Este equipo visitante salió con todo hoy. Bueno, la verdad que la hinchada sufrió hasta el último momento, ¿eh? A ver si conseguían esa ventaja. Y al final lo consiguieron. Vaya alegría que tienen.